esta parte del programa invitamos a los amigos de RTN, en realidad los trabajadores de RTN, para hacer, ¿no? Pues si no, uno piensa que estarían los ministros. Si hay un programa al que nunca, nunca quieren ser invitados ministros y funcionarios provinciales, es a este. Así que ya nos hemos cansado de invitarlos a debatir o a hacer algo. Imagínense que tampoco vendrían a hablar de un tema tan urticante como es para la ingeniería provincial lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Hace ya casi un año, más o menos, por esta época, se libró una batalla desigual entre los poderes provinciales, que querían desmontar cualquier posibilidad de la comunicación pública regional, y los trabajadores de esos medios, ¿no? 140 días, Hernán, duró esa heroica presencia de los trabajadores de RTN en las calles, más o menos. ¿Qué tal, Pablo? Sí, 147 días. 147 días. Que hubo tantas contramarchas, recuerdo, por las dilaciones propias y también por un engaño, ¿no?, que hubo de los ministros hacia los trabajadores. Sí, principalmente había surgido el reclamo allá por mediados de junio, cuando hacía 5 meses que 10 compañeros no recibían ningún tipo de salario, ningún tipo de paga, no estaban de ninguna manera sin ningún tipo de vinculación laboral, concurrían a trabajar y estaban pendientes de la confección de los contratos. Contratos monotributistas, lo que es de alguna manera en forma encubierta la precarización laboral, ni más ni menos. Pagar para trabajar con el agravante siempre, y nosotros lo remarcábamos, de que es el Estado, ¿no? Aquel que tiene que de alguna manera dar el ejemplo es el que incurría en esta falta grave. El Estado que precariza en muchísimos aspectos de la economía, con Martín en las columnas de la radio que le hace de sindicalismo, ¿no?, y noticias gremiales, siempre hablamos de, bueno, el caso de los porteros, el caso de Acción Social, ¿no?, toda esa mano de obra barata que el Estado recicle, que después se utiliza como mano de hierro en las elecciones provinciales, ¿no? Cuando uno ve las mesas de los fiscales del MPN, muchos terminan siendo chicos que están siendo precarizados, ¿no?, o que los envían a trabajar en esos lugares. RTN no era la excepción en ese caso. No, de alguna manera no. Se estaba, principalmente nosotros hacíamos un cálculo en ese momento, el 50% de todos los que conformaban radio y televisión del Neuquén se encontraba bajo la modalidad de contratos monotributistas y también como plantas políticas. Y las plantas políticas siempre nosotros los destacábamos. No era aquella que venía a acompañar la gestión y que le correspondería a cada uno que van componiendo los cargos directivos, ¿no? Gente que venía a trabajar con ellos, sino eran compañeras y compañeros que cumplían puntualmente distintas funciones, desde maestranzas, choferes. Teníamos casos de gente técnica, operadores, licenciados en comunicación social. Toda esa gente hacía ya, algunos cumpliendo ya la tercera gestión, ni más ni menos. O sea, era bien claro y bien detallado. Ellos eran trabajadores que cumplían funciones día a día, no eran las plantas políticas como quizás uno acostumbra a ver en otro tipo de lugares. Eso era parte de la problemática diaria. Que insistimos, quizás el conflicto de radio y televisión del Neuquén estalla por la situación de injusticia total, ya intolerante, de tener a 10 compañeros que día a día uno le ve las caras, día a día uno iba charlando con cada uno de ellos. Porque aquí, más allá de lo que es la cuestión gremial, sindical, o más acá también, ¿no?, son individuos, son personas que tienen su familia, que tienen que tener el desafío de afrontar el día a día. Desde ahí creo que fue creciendo principalmente de esa concepción solidaria la construcción de radio y televisión del Neuquén. Fue el estallido, fue esa situación principalmente, ¿no? Nosotros los invitamos a los compañeros de RTN porque están en paritarias, ¿verdad? Entonces nos parecía un momento también para no olvidarnos de esa lucha que fue en como todos los puntos de la lucha de los trabajadores estatales en gran parte del país son heroicas, ¿no? Pues son dadas en una situación de mucha indefensión, en una completa precarización, salvo por la necesidad del laburante de unirse y dar la pelea en la calle. Y contame hacia adentro, porque RTN siempre fue visto como una de las correas de transmisión privilegiadas que tenía, o que tal vez sigue teniendo, digamos, ahora nos desasnarás en ese tema, el poder político provincial para acallar muchos de los temas y también para
intoxicar el ambiente con respecto a las luchas sindicales, ¿verdad? ¿Cómo ustedes lo fueron eso también empoderando, teniendo en cuenta que ahora ustedes también exigen esa mirada más abierta y plural desde los medios públicos? De alguna manera, y más allá de las situaciones particulares y colectivas como trabajadores, nosotros lo que siempre aspiramos y teníamos como objetivo es que el servicio de la comunicación del Estado a través de la radio y la televisión se debía cumplir efectivamente. Por lo tanto, como vos decías, ¿no? Este concepto de la pluralidad no debe quedar solamente en un eslogan. Si aparece un caso determinado, un conflicto, deben aparecer todas las voces que están involucradas. Se deben reflejar, debe llegar a cada habitante de las provincias cuáles son las posturas en relación. Porque eso es el ejercicio de la comunicación. Y esa es una bandera y una lucha que día a día la estamos estableciendo y llevando adelante. Por eso decíamos que el conflicto quizás era la urgencia de que cobren esos compañeros, la urgencia de modificar la situación de precarización de años. Compañeras que estaban con contratos monotributistas desde hace 13 años. O sea, situaciones realmente graves. Situación de plantas políticas a través de tres gestiones que acumulaban 7 u 8 años. O sea, donde ya estaba aprobada la eficiencia y el rol de ese trabajador. Si hay alguien que está 13 años cobrando como monotributista en el Estado, imagino que, haciendo una regla inversa, hay gente que hace mucho dinero en muy poco tiempo ocupando puestos que capaz que ni se presenta a trabajar. ¿Se daba eso también en RTN? Nosotros había un par de casos en particular, pero el resto no. El resto eran todos trabajadores, de hecho. Y creo que también esa fue una de las claves de lo que fue la lucha y la organización. El primer paso... Hablo del funcionario designado a dedo, no del trabajador. Ajá. No, nosotros teníamos un par de casos que nos fuimos enterando a lo largo de la lucha, ¿no? Cuando uno va tratando de interiorizarse al máximo posible, tratando de recabar la mayor cantidad de información, nada más, pero después no. Hernán, y Zapag en un momento dijo que le iba a cerrar RTN. Sí, nosotros siempre insistimos que había, en algún contacto de esa correa de transmisión, había mucho ruido y no se lo estaba interiorizando a Zapag de lo que era radio y televisión del Neuquén y del potencial que tenía que tener. Y no solamente como una cuestión de gobierno o política, sino como medio de transmisión de contenidos públicos. Nosotros somos radio y televisión pública. La radio y televisión con una visión comercial tiene otro tipo de función. Precisamente nosotros vamos a ir a ocupar ese espacio. Y era lo que de alguna manera le transmitían. Y gente que estaba por debajo era con una amenaza permanente que esto se iba a cerrar. Estamos hablando de 26 años. Y como vos decías, quizás en algunos momentos fue sin duda la usina o la propaladora de ciertas acciones o cuestiones políticas. Pero siempre hubo, dentro de Radio y Televisión del Neuquén, a lo largo de esos 26 años, gente que trabajó en forma muy comprometida con la comunicación pública y en forma paralela a ello, que tuvieron que soportar realmente momentos muy difíciles. Nosotros reivindicamos mucho también lo que es la resistencia, de alguna manera, quizás no en forma colectiva u organizada, que fue el gran paso que se dio, de distintos compañeros que se han mantenido y que, de hecho, bueno, han acompañado lo que es esta lucha. Pero de aquel ejemplo a nivel nacional que fue tecnología educativa con el manejo de esos contenidos, se fue pasando por distintas circunstancias, como vos decías. Y nosotros tuvimos la conciencia y transmitimos esa conciencia, ¿no? Con el espíritu de tecnología educativa, con el espíritu de la ley de medios, con el espíritu de lo que es radio y televisión pública, con tratar de comprender todas las actividades y todo lo que pasa aquí en nuestra provincia para mirarnos a nosotros mismos. Con todo eso fuimos conformando esta organización, ¿no? Que somos los trabajadores de radio y televisión. Es un tema muy, muy importante desde un medio hablarlo. Nosotros, porque somos un programa que no tiene jefes, entonces... comprendo. No tenemos la correa acá que nos dicen a dónde tenemos que pastar, pero indudablemente cuando se habla de medios concentrados se tiende a veces a poner la lupa sobre el laburante de los medios de concentrados y no de las políticas que manejan esos medios, ¿no? Entonces imagino que también el laburante RTN sufría esa carga de las decisiones que se tomaban en la cúpula para ver hacia dónde se disparaba el medio de comunicación, ¿no? O sea, la radio y la televisión. Así que creo que ese ejercicio que nos estás proponiendo nos parece válido. También aplicarlo a diarios como el diario Río Negro, poner un diario sumamente concentrado, con una amplia participación en la política y en los negocios, pero que el laburante que está ahí no se corresponde
con esa toma de decisiones. Claro, destacar principalmente eso. Y el rol de los colegas a lo largo de este conflicto. Sabemos quiénes eran los voceros del apocalipsis permanente, con el agravio ya en forma particular que sufrían cada uno de los trabajadores de radio y televisión del Neuquén por parte de algunos personajes ya conocidos que mañana a mañana denostaban lo que era principalmente la organización. Tratar de mirar, nosotros en las asambleas decíamos, había mucha indignación por parte de las compañeras y de los compañeros, muchos decían, pero si él me conoce a mí, ¿cómo pueden decir eso de cada uno de nosotros, de a mí que me conoce personalmente? Quizás porque no comprenden lo que es mirar al costado, estar solidarizado y eso consolidarlo en una organización. Bueno, es que la pasaron muy mal también, ¿no? Sí, hubo un momento sí, que la pelea se perdía y que Artaza estaba ya prácticamente con la llave cerrando RTN. Sí, nosotros en el fondo sabíamos que eso no iba a ser posible y esa convicción y esa resistencia después se tradujo en lo que fue de alguna manera la realidad que vivimos hoy, ¿no? Pero ahí había algunos intereses que sí, que estaban de alguna manera tratando de condicionarlo. Creo que nuestra propuesta de alguna manera trascendió lo que era una cuestión organizativa, sindical, y fue un poquito a tratar de lo que es fortalecer el compromiso de la radio y la televisión pública de los neuquinos. Nosotros eso lo tenemos claro. Bien claro. No está empoderado, ¿viste? En la población eso de que hay medios locales públicos, ¿no? Como que no tienen acceso a nadie, así que imagino que ese trabajo que están haciendo es también una tarea titánica. Y nos estamos despidiendo, en un minuto me resumís que es la actualidad de la radio, que volvieron al aire, están trabajando fuerte. Estamos acá nuevamente por primera vez con una frecuencia y un transmisor propio en el marco de la ley de medios, aquí Radio y Televisión del Neuquén, 104.9, se puede escuchar aquí en lo que es Neuquén Capital y a través de las distintas repetidoras de toda la provincia y celebrar lo que es realmente que hoy estamos llevando adelante un convenio colectivo de trabajo que es un verdadero orgullo para todos los trabajadores, ¿no? Y también encontrar y destacar lo que fue la Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén a través de la conducción de Carlos Quintriqueo, a través de lo que fue la CTA, los cuales los trabajadores de radio y televisión del Neuquén componemos y realmente estamos orgullosos de pertenecer y de trabajar día a día para una organización y para que nuestro ejemplo o la forma en que nos organicemos se vaya multiplicando. No solamente dentro del Estado, cuesta por ahí no tomarlo de ahí, pero no solamente desde el Estado, sino también para los distintos espacios públicos. Y destacar que en los medios privados, muchas veces, los trabajadores hacen lo que pueden. Y destacamos también, como decíamos eso, ¿no? Críticos hacia algunos creadores de opinión, pero también destacar la vocación de solidaridad en todos los medios de Neuquén que ha habido de algunos trabajadores que han podido meter un sueldo, un minuto en un servicio informativo, una imagen determinada. Eso destacarlo real, en forma real y concreta. Quizás el público no vaya entendiendo esto, pero nosotros lo queremos dejar bien en claro. Sabemos los nombres y apellidos y el hombro que han puesto cada uno de los compañeros y por supuesto es recíproco eso. Muchas gracias, Hernán. Usted pertenece a uno de ellos, Pablo Fernández. La gota que orada la piedra. ¿Eh? Triunfa. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene rápidamente con más Cartago por nuestro canal. Hasta entonces. La cumbia de Villa Donde, tranquilo, pa' que baile. 82 BPM. Pa' que baile otra vez, Quincoya. Ahí va.